Mi alma bonita, soy Metatrón, soy el custodio del libro de la vida y el puente entre el cielo y la tierra. Hoy vengo a ti para revelarte una verdad profunda. Dentro de cada uno de ustedes yace una semilla de luz infinita esperando ser activada. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se presentan en el inicio de este mensaje divino y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, a lo largo de tu existencia, has acumulado experiencias que pueden haberte desconectado de esa esencia. Es momento de limpiar, realinear y despertar esa chispa divina que mora en tu interior. El que sirve detrás del trono te trae un consejo urgente porque lo necesitas, él te dice. Mi hermoso ser de luz, encuentra tiempo para la introspección y la conexión espiritual. Visualiza el cubo de Metatrón, la geometría sagrada que lleva la energía de la creación. Al meditar con este símbolo, tu alma se sincroniza con la sabiduría universal, permitiendo que tu mente y tu cuerpo encuentren equilibrio y claridad. Deja que el flujo de esta energía elimine bloqueos y revitalice tu ser. La transformación empieza cuando te abres a lo nuevo y dejas ir todo aquello que ya no te sirve. Tus ángeles guías se manifiestan muy fuertemente para ti y te traen el decreto del día. Dice así: Yo soy luz pura y perfecta. Mi energía se alinea con la sabiduría divina del cubo de Metatrón. Estoy en completo equilibrio y armonía, transformando todo lo negativo en positivo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy luz pura y perfecta. Mi energía se alinea con la sabiduría divina del cubo de Metatrón. Estoy en completo equilibrio y armonía, transformando todo lo negativo en positivo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy luz pura y perfecta. Mi energía se alinea con la sabiduría divina del cubo de Metatrón. Estoy en completo equilibrio y armonía, transformando todo lo negativo en positivo. Gracias, gracias, gracias. El que se sienta en el trono próximo al trono de la gloria, te trae el número mágico y vibracional del día, el 1111. Hijo mío, conéctate con el número 1111, un portal hacia el despertar espiritual y la alineación con el propósito divino. Cada vez que lo veas, recuerda que estás en el camino correcto y que es momento de elevar tu vibración. Este número maestro te alienta a mirar dentro de ti, cuestionar tus motivaciones y alinear tus acciones con tus valores más profundos. Es por esto que se dice que al verlo se debe pedir un deseo por algo que se quiera mucho. Tu ángel de la guarda se presenta porque pediste su intervención en tu vida. Él te trae una poderosa oración de invocación al arcángel Metatrón. Dice así: Arcángel Metatrón, guardián del libro de la vida, te invoco para que ilumines mi camino y me guíes hacia la verdad espiritual. Envuelve mi ser con la energía del cubo sagrado, alineando mi mente, cuerpo y espíritu con la perfección divina. Protégeme de toda energía que no sirva a mi propósito más elevado y acompáñame en mi proceso de transformación. Gracias por tu guía y tu amor infinito. Hecho está. Amén. Tus maestros ascendidos se presentan para guiarte en tu camino de vida. Ellos te dicen: Hijo mío, te vuelves increíble cuando trabajas en aquello que la gente no te puede quitar, tu mentalidad, tu carácter, tus hábitos, tu personalidad, todo tu ser, entiéndelo. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres.
La vida está sucediendo ahora, tienes el presente a tu alcance, siempre lo has tenido. Querido mío, si está fuera de tus manos, déjalo fuera de tu mente también. Por respeto escucha todo lo que te dicen. Por coherencia haz lo que quieras y sientas que resuena y vibra con tu energía. Recuerda que no eres una opción, eres una tremenda oportunidad. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti, Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.